¿Era Lovecraft racista? Sí, él siempre tuvo estos ideales demasiado racistas e incluso siempre estuvo en contra de los inmigrantes y llegó a hacer declaraciones en periódicos de Providence en el que comentaba que le preocupaba que los inmigrantes le quitaran los trabajos a los norteamericanos. Personalmente tengo que decir que estoy totalmente en contra del racismo o cualquier otro tipo de conducta discriminatoria. Me parece aberrante esta forma de comportarse. Pero sí me gustaría dejar algo anotado en la bitácora que es muy importante. Estamos hablando de los principios de 1900. En esa época no solo Howard Philip Lovecraft era racista, toda la sociedad lo era. De hecho, esa era la forma normal de pensar de la época. Así que el mamador que te va a decir que no va a leer Lovecraft porque era racista o se está haciendo el tonto o no tiene ni puta idea de historia porque todos los escritores famosos, especialmente de la vieja escuela, eran unos mierdas.